gobierno y la policía tienen que poner mano dura. Los ciudadanos de Villa Duarte prefieren no comentar las escenas de terror vividas los dos últimos días. Pero en las esquinas susurran por lo bajo sobre el enfrentamiento entre grupos que supuestamente se disputaban puntos de drogas este sábado y el domingo. Cosa de la delincuencia y la droga, porque eso es problema de droga, esa muerte, toda esa muerte, ¿sabes? No, yo en esos revolujos no me meto, no salgo de mi casa cuando veo eso. La primera balacera fue originada la madrugada del 1 de enero con un saldo de un fallecido y 9 heridos. Apenas horas después, algo más del mediodía de ayer, vino como respuesta una descarga de tiros haciendo presa del pánico a ese barrio. Resultó muerto un ciudadano al que apodan Gugú y que, de acuerdo a lo que dicen los moradores, es señalado como uno de los principales distribuidores, o era uno de los principales distribuidores de sustancias controladas. Allí también resultaron heridas unas 9 personas, entre estas 3 menores de edad, 2 de 15 años y 1 de 17. Por la muerte de los 3 hombres, al menos 15 personas son investigadas. Los ciudadanos piden mayor dureza contra la delincuencia. Tomar medidas, a ver si se puede detener eso. Que estaba haciendo el interior de policía, estaba recogiendo las armas de fuego en la calle. Debe continuar en eso. Por el caso han sido allanadas varias viviendas de los involucrados en el hecho y se decomisaron sustancias ilícitas, un arma blanca y varios vehículos. La Policía Nacional asegura que no se detendrá hasta apresar a los responsables de la balacera para someterlos a la justicia. Margaret Ramírez, RNN.